Salam aleikum, amigos míos. Mi lindo cuchito, 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 cuchito. Mirá lo que vamos a hacer hoy. Mirá, mirá. Oh, Severino no, ¿cheto? Ay, Miguel, qué tonto sos, dejate de joder. Harina dentro del bowl. Hacemos hueco y vamos a meter directamente la levadura. La tenía vieja, vieja la levadura, pobrecita. Estaba en la heladera, ya no quería más. Escondemos la levadura entre la harina y le vamos a dar de comer. ¿Qué le das de comer a la levadura? Un poquito de azúcar, papá. Ahí entró la azúcar y la levadura. Mezclas y le traes el agua. Ahí está la agüita. Me guardo un poco por las dudas, pero igual se la puse toda. Vamos a mezclar. Me gustaría que sea un poco más rápido esto, che. A ver. Ah, sigue bien. Rapidito, 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 rapidito. La mezclas bien, sin ningún tipo de drama, ¿eh? Ves que no te ensucias las manos ni nada. Ahí viene sal. ¡Pum! Un toque de sal. Seguís mezclando. Eso que le puse es aceite. Son 2 cucharadas de aceite. Y lo que vas a hacer es moverla así, como plegándola, hasta que se absorba el aceite y nada más. Una vez que se absorbió el aceite, así que te queda, ¿ves? Bien blandita. Una vez que se absorbió, la tapas y la llevas 30 o 40 minutos a que descanse. Después de ese tiempo la tenemos acá y le vas a volver a hacer pliegues. Pliegue, pliegue, con la cuchara. De esta manera vamos generando la red de gluten. Mirá que está súper húmeda, ¿eh? Es muy, muy blandita y se te va a hacer pegote por todos lados. Después de los pliegues la guardas. ¿Cuánto? Otra hora más. A dormir. Sale y ahora sí. Mirá cómo es la diferencia. Solo estuvo quieta un rato y ya está bastante más firme. Pliegue con las manos, te pones un poquito de aceite en los dedos si querés para que no se te pegue y la plegas así. Mira qué linda queda. Muy blanda, pero linda. En una plaquita, aceite, la desparramás por todos los bordes por las dudas. Mi placa era bastante grande, así que la masa no me llega hasta todos los costaditos. Plegas un par de veces la masa adentro de la placa como para acomodarla. Muy blandita, ¿eh? Ahí está, ping, un poco de film ahora, mira qué blanda, esa, un poquito de film y la vamos a llevar a descansar por lo menos una hora más. Vos te vas fijando, depende de la temperatura de tu casa. Sí, la cosa es que se inflame un poquito y empieza a generar las burbujas que yo te muestro al final y al principio. Ahí está, mira cómo salió, hinchada y petiza, obviamente, porque súper blanda. Sacás el film y ahora a clavarle los dedos, te pones un poquito de aceite en la punta de los dedos. Los clavás y mirá los burbujones que le está quedando por todo el aire que le fuiste generando en este ratito. Belleza, belleza total. Nada, una cosa de loco. Es una masa súper suave. A verla, mirá. ¡Pim! Mirá qué burbujón. Yo en este caso le puse un poquito de sal gruesa. Ahí está. Y después le puse un poquito de orégano. Vos le vas a poner lo que querés y si querés no le pones nada. Y si te la querés hacer tipo pizza, no te la recomiendo porque está tan blandita que el tuquito que vos le pongas arriba a la salsa te la va a aplastar. Pero si querés intentarlo, inténtalo. Ahí va, de acá al horno, 200 grados, unos 15 minutos más o menos, dependiendo de tu horno, obviamente. Le rebano, está muy blandita, ¿eh? Muy, muy blandita. Le rebané los bordes, corté este cuadradito, mirá los alvéolos que te estaba diciendo recién. ¡Ah, papá! Corto unos cuadraditos y en la heladera solo tenía un poquito de salame y unas fetitas de queso. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gordo? Se va a hacer un sanguchito con eso que tenía en la heladera. Primero vamos a ver cómo está esto. ¡Oh! Nah, una cosa de loco. Tenés que hacerlo. Mira, un cachito de queso. De verdad que no tenía nada más, ¿eh? Era lo que había. Y salamín. Ta, tapita y a morderlo. No queda más que echarle un mordisco, ¿sí o no? Mirá, ya me lo estoy comiendo. Nah, no puedo, no aguanto. ¿Tan lechón se puede ser? Sí, guaca, adentro. Y me queda colgando el salame. No, no, por Dios, qué cosa rica.